Bienvenidos a Otamón Juega Detroit Become Human. Esta mujer me está preguntando si somos amigos. No te conozco. Solo eres la... No hay problema. No me hagas guilt trip, mujer. Ok, continuemos. Que los blancos se pongan enfrente como escudo humano. No atacarán a los blancos. ¿Tanques? ¿En serio? ¿En serio, tanques? Me pregunto si esos también serán androides. Espero que lo sean. Vinimos a protestar pacíficamente y a decirles a los humanos que somos seres vivos. Solo queremos vivir libremente. Esta reunión es ilegal. ¿Dónde dice que es ilegal, amigo? No buscamos confrontaciones. No hemos herido a nadie. Ni tenemos la intención de hacerlo. Pero no nos moveremos de aquí hasta asegurar nuestra libertad. Repito, esta reunión es ilegal. Si no se dispersan de inmediato, les dispararemos. Marcus nos matará. No voy a atacar. Tenemos que atacar. No, Nord. Podemos con ellos. Si atacamos, comenzaremos una guerra. Hay que mostrarles que no somos violentos. No nos moveremos, así signifique nuestra muerte. Morir aquí no, no confío en él. Nada. Marcus, tenemos que irnos. Voy a tener tres opciones, supongo. Tarde. Esta es su última oportunidad. Dispérsense de inmediato o serán aniquilados. Yo confío en ti, Marcus. Yo confío en ti. Debemos mostrarles que no retrocederemos. Nos quedaremos aquí. ¡Dispérsense! ¡Esta es su última oportunidad! Debemos darles un mensaje. Resistir sin importar lo que pase. Por favor, Marcus, no podemos dejar que nos maten sin contraatacar. No quiero. En serio, no quiero atacar. No puedo atacar. No nos moveremos. No puedo atacar. Marcus, ¿qué estás haciendo? Estrategia. ¿Cargar? ¿Cargar? ¿Qué es cargar? ¿Qué es cargar? ¡No, puta madre! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Detente, Marcus! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Qué, no había dos opciones que sonaban como atacar? ¡Maldición! Era charge en inglés. ¡Las traducciones! ¡Culpo a las traducciones! ¡Ay! Según yo sí lo apreté, qué raro. Primero desarmar. La opinión pública es importante también. Si me lo está mostrando es muy importante. No necesito ni pensar eso. Que ellos nos maten no quiere decir que nosotros los vamos a matar. ¡Viper Nord! Ellos establecieron que no saben pelear, pero como que Nord sí tiene entrenamiento. Lo que sea que eso signifique para un androide. ¡Tantos quick time events! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué siento dolor? No debería sentir dolor. ¡Qué chida escena! Tengo un ojo de águila, veo todo a mi alrededor. Soy mejor que tú, humano. Casi me equivoco y apreté otra cosa. Qué bueno que no lo registro. Está bien, es en el hombro. Es en el hombro. ¡No, Nord! Maldita sea, Nord. ¡Shua! Ah, pensé que le iba a dar una super patada. ¡Desármate! ¡Desármate tú también! ¡Oye! ¡Ah! No lo quería matar, no lo quería matar. Y ahora estoy Marcus, ¿dónde aprendiste eso? ¡Retirada!
Sí. Como los humanos que son. ¿Ganamos, Nort? ¿Estás segura que esa es la palabra adecuada? ¿Ganamos? Necesito reparación de esto. Subió, aunque perdimos a más de la mitad de los amigos. Este amigo rubio ya trae una venganza contra los humanos. Ya no puedo confiar tanto en él. ¡Ay! ¡Qué creepy! ¿Hemos ganado? ¿Sí? Sí, sí ganamos esta batalla. Lo hicimos, androide sin nombre. Ok, ¿quién tiene hambre? ¿Esto habrá estado vigilado por alguien más? Indiferente. Ellos empezaron. Yo pensé que como los humanos empezaron, me iban a hacer algo de... ¡Ah! Claramente fue defensa propia. A ver, ¿qué tanta probabilidad había aquí? Muy poquita. Bueno, al principio muy poca. Déjame subir. Sacrificarse. Eso de sacrificarse llevaba una muerte muy segura. No me gusta eso. Ajá. Creo que me gusta cómo quedó. No hubiera querido atacar, pero tal vez sí fue buena idea. Habla con Panda. Otra vez en el barquito. ¡Ay, qué congelado está este lugar! ¡Debe hacer tanto frío aquí! ¿No podemos vernos en tu oficina? ¿Es algún simbolismo? ¿Está rodeado de naturaleza o algo así, Amanda? Baja, Connor. Ahí hay un caminito. Baja el caminito. Gracias. Amanda. Después de lo que pasó hoy, el país está al borde de una guerra civil. Las máquinas se vuelven contra sus amos. La única opción de los humanos es destruirlas. Le dijiste guerra civil, o sea que... Creí que... ¿Los consideras civiles? ¿Civiles? Estaba en un error. Tal vez sí sabía. Pero preferiste no preguntar. Kamsky solo estaba jugando conmigo. No sabía sí. Nada. ¿Serie de Connor? ¿Serie de Connor? No soy el único de mi modelo, ¿verdad? No. ¿Cuántos Connors existen? No veo la relación de esa pregunta con tu investigación. ¿Por qué se fue Kamsky de CyberLife? ¿Qué pasó? Es una vieja historia, Connor. No le concierne a tu investigación. Creo que es muy importante que yo sepa esos detalles. ¿Cómo encaja CyberLife en todo esto? ¿Qué quieren realmente? Espero que obtengas respuestas, Connor. Necesito más información para poder preguntar y hacer cosas bien, Amanda. Que puede evitar una guerra civil. Encuentra a los divergentes o habrá caos. Es tu última oportunidad, Connor. Dices caos como si me importara. ¿Habrá más Connors trabajando en otro lado? El FBI se encargará. ¿Qué? Pero ya tenemos algo bueno. Solo necesitamos tiempo, creo que... ¿No se ha cambiado la camisa? No se trata de una investigación más. Es una guerra civil. Ya no está en nuestras manos. Esto concierne a seguridad nacional. A la mierda, no puedes acabar todo así, no estando tan cerca. ¿No dices que no soportas a los androides? Ya, Hank, decídete. Pensé que esto te encantaría. Casi desciframos el caso. Sé que podemos resolverlo. Maldita sea, Jeffrey, ¿podrías apoyarme solo una vez? No hay nada que pueda hacer. Ya regresa a homicidios. Y el androide que vuelva a CyberLife. Me rehúso. Lo lamento, Hank. Pero terminó.
Trayectoria roja. Trayectoria para después. Sí, creo que estas trayectorias solo estoy volviendo las opcionales. No se activan de inmediato. Qué casual, Connor. No podemos rendirnos así. Sé que podríamos resolver este caso. ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No. No tengo opción. Me desactivarán y analizarán para saber por qué fallé. ¿Y si estamos del lado equivocado, Connor? ¿Y si estamos luchando contra personas que solo quieren libertad? Cuando los divergentes se levanten, habrá caos. Pudimos haberlo evitado. No había una opción positiva ahí. Tarde. No sé si había una opción positiva, no quería ir por esta. Cuando te negaste a matar a esa androide en casa de Kamsky... Ajá. Te pusiste en sus zapatos. Mostraste empatía, Connor. La empatía es una emoción humana. Se equivoca, teniente. Fue la maldita sea que determinó mis decisiones, nada más. Vaya, vaya, aquí llega Perkins, el muy hijo de puta. No pierden el tiempo en el FBI. Rendirnos no es opción. La respuesta está en las evidencias reunidas. Si Perkins se las lleva, todo se acabó. No tenemos opción. ¿Oíste a Fowler? Estamos fuera del caso. Tiene que ayudarme, teniente. Necesito más tiempo para encontrar pistas en las evidencias. Sé que la solución está justo ahí. Tal vez los divergentes merecen una oportunidad. Tal vez es mejor que no los encuentres. Lo que está pasando es demasiado importante para que una máquina le ponga fin. Tiene razón. Lo siento, Connor, pero no cuentas conmigo. Me gusta eso. Otra desbloqueada. Ya van 3 veces que hizo eso. ¿Y si no lo hago? ¿Y si no lo hago? ¿Qué tal si no lo hago? Hay algo que puedo hacer. Puedo hablar con él. Tal vez. Ay. Ah. Ah. ¡Ay, qué cosas! Tengo órdenes, ¿oíste? ¡Qué cosas! ¡Wow! ¿Qué decía? No alcancé a leer. Toma la llave de Hank. ¿Qué es? Debe estar acá por cómo se posicionó la cámara. ¿Debería encontrarlo o no? Tengo... Yo no quiero que lo encuentre, pero... Oye, Connor. Te estoy hablando, idiota. Pero quiero que Connor... Tenemos idiotas de plástico por acá, ¿no sabías o qué? Siga su misión. Estoy registrando las evidencias que tengo en mi posesión. No se preocupe. Me iré en cuanto acabe. Extrañaré mucho nuestro romance. Hijo. ¿Así se dice? ¿Le estoy copiando su sonrisa? Lárgate de una puta vez. Idiota. Androides de mierda.
Eso no cambia nada, solo es diversión. Ese tipo es pura diversión. Talala. Ay, no te frenes, Connor. Cumple tu misión. Ah, dice ponla. Ah, me estaba estorbando, Connor. No veía la instrucción. La contraseña de Hank. ¿Qué elegiría un colmilludo y excéntrico teniente de policía? Qué chistoso que esté hablando en voz alta. Yo creo que todas funcionaban. ¿Dónde está Jericó? Ah, ¿estás buscando Jericó? El divergente que tomó a una niña como rehén. Estatuilla. No tiene nada. Solo una estatua rara. Su memoria. La verdad está dentro. Esa textura creo que no debería estar ahí. Está dentro. Rompe la estatua. ¿Qué estaba tratando de decir? Rompe la estatua, está dentro de la estatua. Rómpela. 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 Gracias. Palanca equivocada. Jericó está en alguna parte del sector Ferndale. Ahora les puedo escanear la memoria y reducir la búsqueda. Oh, estoy teniendo dudas. Estoy teniendo dudas. Estoy teniendo tantas dudas. 31, 41. Solo tengo dos. De hecho, podría haber otro, creo. Do. Pues te voy a sacar esto y se lo voy a dar a ese güey. Así que... no sé qué quiero hacer. No sé qué quiero hacer. ¿Puedes oírme? ¡Ay! Ok. Me voy a meter en tu cerebro. ¿Sé dónde está? He soñado con esto desde el primer momento en que te conocí. Bien por usted. No lo haga, Gavin. Sé cómo detener a los divergentes. Estás fuera del caso. Y ahora, sí es definitivo. ¡Wow! Wow, no esperaba que en verdad me disparara. ¿Qué te pasa, Gavin? Pensé que éramos amigos. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el bromance? ¿Por qué de repente todos los androides saben artes marciales? ¿Qué pasó aquí? Parece que alguien estuvo husmeando. ¡Ay, mierda! ¡La alarma! ¡Rápido! ¿Qué onda con su animación de correr? Estaba bien lenta. Última oportunidad, Connor. Oh. Tantas cosillas. Ah, voy a pensar que el otro tal vez... sí, el otro era muerte. El otro era muerte. Este creo que también era muerte. ¿Era fuerzas que tenía que hacer esto? ¡Oh! Rupert. Ok, ¿verdad? Pelea ganada. ¡Tengo cosa! ¿En qué pasaba si me quedaba parado sin hacer nada? ¿Desbloqueaba otra cosa? Porque no parecía... que ese fuera el caso.
Igual y se me hubiera acabado el tiempo, pero de todas formas hubiera tenido que ir al sótano para mover la trama. Digo, al cuarto de evidencia. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Ah, música? No, deténlo. ¡No, deténlo! ¡Cara, deténlo! Cortes de agua, electricidad y fallas en la red son probables. ¿Algo que no había notado? La actriz que hace la voz de Kara es también hace la voz de Caulifla. ¡Qué rango, ¿no? Ah, ese es un androide. Y el androide está muerto. ¡Qué lindo! ¡Qué viaje tan divertido! ¡Qué bonito carro! ¡Cuchica! ¿Cuánto tiempo para tener esos carros? Estúpida niña, puedes bajar tú sola. Tan, tan, tan. Ok. ¿Aquí qué hacemos? Un poco más allá, hay un gran carguero llamado Jericó. ¡Oh! Cuando llegues, busca a Marcos, te ayudará. El último bus hacia la frontera sale a la medianoche. Tienen que tomarlo a toda costa. Del otro lado será más seguro. Uy, uy, uy. No es mucho, pero sí. $100. Mi hermano vive en Ontario. Ya te di su dirección. Con él podrán esconderse hasta que las cosas se calmen. Eres muy valiente, pequeña Alice. Es interesante que Connor ya no tenga toda la fuerza de la policía atrás de él. Le agradezco por todo, Ross. Lo está haciendo él por él mismo, entonces no es como si fuera a llegar un ejército a Jericó. Y tengan cuidado. ¡Claro que sí! Cuídense mucho. ¡Ah! ¡Nos acercamos al final! Es mejor que nos vayamos. ¡Nos vamos al siguiente Tamón! ¡Juega Detroit Become Human! ¡Bye bye!